Múltiples problemáticas afectan al municipio de Las Guarnas, entre ellos el asfaltado de sus calles, específicamente en el sector San José. No, es que yo nací en este barrio y me metí aquí y esta calle no la he arreglado nunca. No porque los gobiernos no la hayan pagado. El gobierno la ha pagado, lo que pasa es que los ingenieros se han robado los cheles. Y el síndico vino y le hizo una caballadita que no le correspondía a él, pero le echó un material para arreglarlo, porque estaba feo. Yo no sé si te lo pasaron anteriormente. Eso parecía una laguna, un bache. Bueno, la situación de esta calle es un problema. Esta calle vinieron el PLD cuando estaban en campaña. No, rompían la calzada y todo, y que para arreglárnosla, entonces no hicieron los contenedores solamente y no nos hicieron más nada. Entonces vinieron y roban el material, lo cogían y lo vendieron. Y esto fue un lodazal grandísimo. Entonces el síndico ahora fue que vino y nos le tiró un chin de material para nosotros poder caminar por aquí. Pero esto estaba insospitablemente que no se podía caminar. Tiene muchos años, señor. No, imagínate, más de 40. Al cuestionar al alcalde de la localidad, Pedro Antonio Rodríguez, en torno a la situación, manifestó. Realmente hay dos o tres calles que presentan mayor estado de deterioro que otras, ya que, por ejemplo, la calle San José, que es una de las calles que el pueblo guaranero espera del gobierno, no del alcalde, pues yo la he reparado y la he rehabilitado tres veces con cascajo la calle. Lo que estamos en espera, tanto el pueblo como la alcaldía, es que el gobierno agilice el asfaltado de ese tramo carretero, ya que está incluido en el tramo Pimentel, cruce del canal Las Guaranas. Agrega, trabajan para dar respuesta. Lo que incluye la vía de la calle del barrio San José, pues el gobierno le va a dar una respuesta, se la está dando. En estos momentos se está asfaltando y nosotros tenemos la seguridad de que ese tramo en los próximos días o los próximos meses pues estará asfaltado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.